bienvenidos a la mesa de LAM. Hoy vengo a enseñaros el Origami, un juego traído a España de la mano de Edge, que es un juego de cartas. De combos de cartas y demás, de estos que a mí me molan. Tampoco es que sea un juegarraquen de la hostia, ahora lo veréis, os lo explicaré, pero es muy entretenido, muy divertido de jugar. Y ya le he echado unas pocas partidas y la verdad es que vas descubriendo combillos y todo eso, la verdad es que me mola. No es un juego con una superproducción y con una burrada de componentes y demás, sino que con un macete de cartas, que ahora veréis que depende de la cantidad de jugadores hay más o menos cartas, pues montas un juego la mar de entretenido para jugar muy rápido y muy decente. Es un juego para de 2 a 4 jugadores y con unos 15-20 minutitos tenéis la partida montada. Como bien veis, aquí arriba tenemos un poquitín el tema del montaje inicial, aunque lo he dejado ya colocado para ver hasta dónde estaba el límite de la cámara cenital. Pero lo que tendríamos que hacer principalmente es montar el mazo inicial, que se tendría que montar con tantas familias de animales como jugadores seamos, ¿vale? Tenemos 5 familias diferentes, lo único que solamente podremos jugar hasta 4 cuando seamos 4 jugadores, así que cada partida las podéis variar un poquitín. En este caso he decidido jugar con los animales marinos, con los animales de granja, también con los animales de las llanuras, y dentro de la caja me han quedado los animales del aire, ¿vale? Del cielo, y me han quedado también los animales del bosque, ¿vale? Que cada uno pues tiene un poquitín como su forma de jugarse y sus combos intrínsecos dentro de la raza, ¿vale? De la raza o del tipo de carta. Entonces, lo primero que haríamos sería mezclar todo el mazo con las 3 familias dentro. Imaginemos que estamos jugando una partida de 3 jugadores y se le reparten cartas a cada jugador hasta que tenga 10 o más en valor de pliegues de las cartas que tenemos aquí. Es decir, el juego se llama Origami, pero no tiene nada que ver más allá que el arte que de cosas con el origami, ¿de acuerdo? Veremos que las cartas tienen 2 valores, o 3 dentro de cada una de las cartas, ¿vale? Principalmente tienen un coste, que es este valor de aquí arriba, tienen un valor en pliegues, que no sé si lo veis bien, pero se ve justo al lado de la carta, y ese valor en pliegues es un pelín más pequeño que el valor normal. A ver si puedo acercarlo aquí a la cámara de arriba y se ve bien. Vale, pues ahí veis el valor, ¿no? Veis que tiene ahí puesto un 3, y al lado, justamente debajo, como podéis ver, tiene aquí una cantidad de cositas, de cuadraditos de color rojo, que eso de ahí serían los puntos de victoria que nos da esta carta. Muy bien, pues una vez entendido el tipo de carta, como veis todas las cartas son del mismo tipo, todas tienen las mismas, los mismos 3 valores ahí arriba, el coste, la cantidad de pliegues y los puntos de victoria, y luego abajo tienen un texto representado aquí por instantáneo, también tenemos acciones especiales, o tendríamos de final de partida, no se ha acabado ninguna carta, y esta puntuación final, como por ejemplo este conejo de aquí, ¿vale? Voy a dejar uno encima de la mesa, como si hubiera salido, ¿vale? Para el de esto, y vamos a poner otra pues de otro color, por ejemplo, el color amarillo. Aunque si cambio esa no tenemos ninguna de acción especial, así que bueno, vamos a dejar esta aquí para que tengamos un poco en la disposición inicial un poco de cada. ¿De acuerdo? Entonces, nada más empezar la partida, lo que tenemos que hacer es darle a cada jugador tantas cartas como coste hasta que lleguen a 10 de valor de pliegues. Es decir, este leopardo hemos visto que tiene 3, damos otra carta porque aún no hemos llegado a 10, ¿vale? Esta manta tiene un valor de 4, así que son 7, continuamos. Esta concha tiene un valor de 2, por tanto son 9, continuamos. Y este gato tiene un valor de 1. Así que como hemos llegado a 10, paramos y esta sería la mano de un jugador, ¿vale? A cada jugador se le da su mano y luego el jugador que tenga menos pliegues en la mano inicial empieza la partida, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de tu turno puedes hacer 3 acciones. Bueno, realmente lo que tienes son 3 acciones disponibles y puedes hacer una de esas 3. La primera acción sería robar cartas del centro, ¿de acuerdo? Podemos robar origamis de valor de pliegues hasta 4. Es decir, este cerdo tiene valor 3, este elefante 2 y el conejo y la manta tienen valor 4. Así que yo podría llevarme, por ejemplo, el conejo, ¿vale? Y lo añado a mi mano. Imaginad que estuviera esto así, ¿vale? Y hubiera un gato, un cerdo, una manta y demás. El gato tiene valor 1, por lo tanto yo en mi turno, como puedo llevarme valor hasta 4, podría cogerme el cerdo y el gato, ¿vale? Los añado a mi mano y terminaría así mi turno, ¿vale? Podemos hacer una de 3 acciones y esta de robar cartas es la primera acción. La segunda acción sería jugar un origami, ¿de acuerdo? Nuestros origamis tienen un coste, ¿vale? Los origamis que tengamos en la mano, y tendremos que irlos colocando en nuestra zona de juego. Ahora os lo explicaré de tal forma que montemos 2 colecciones. Jugar un origami, lo que tendríamos que hacer es pagar el coste del origami
en pliegues de otras cartas. Es decir, yo tiro el guepardo, que cuesta 5, así que tendría que descartar cartas que tengan valor 5 exacto. No puedo ni sobrepasarlo ni quedarme corto. Por lo tanto, como tengo el conejo, que es valor 4, la concha valor 2 y la manta raya valor 4, yo no podría jugar el guepardo de ninguna forma, ya que no hay ninguna combinación que llegue a hacer 5. Pero imaginad que tengo el gato en la mano, ¿vale? Por lo tanto, con este gato ya sí que tendría combinaciones que me hicieran 5, como por ejemplo el conejo y el gato, o la manta raya y el gato. Por lo tanto, yo juego el guepardo y tengo de descartar cartas de valor 5. Por lo tanto, descarto el gato, por ejemplo, y la manta raya, que se quedan en el descarte del mazo, ¿vale? Vamos a poner el descarte aquí abajo, ¿vale? Para que lo veáis. Por lo tanto, yo ya me he descartado de cartas y he jugado el origami, ¿de acuerdo? Esta sería la segunda acción que podría hacer. Y la tercera acción que podría hacer sería activar la acción especial de un origami, ¿vale? Imagina, por ejemplo, que yo tengo el mapache colocado dentro de mi zona, podría activar la acción especial de este mapache, ¿de acuerdo? Ahora os contaré cómo funciona todo esto, pero ahora conocéis las tres acciones básicas que podemos hacer. A la hora de jugar los origamis, tenemos que tener en cuenta que tan solo podemos tener dos colecciones y ninguna puede tener una diferencia de más de 2 que la otra. Es decir, si yo tengo aquí un mapache, la siguiente carta que jugara no podría ponerla en esta misma colección, sino que tendría que crear una colección nueva al lado, porque superaría en 2 el valor de la otra. Una tiene 0 y la otra tiene 2, así que debería igualar. No obstante, cuando tuviera que jugar la siguiente carta, podría colocarla en la colección que quisiera, porque si la coloco aquí, la diferencia es de 1. Ahora bien, cuando cree la siguiente, tendré que ponerla aquí. No puedo ponerla aquí porque si no ya me vuelvo a ir de diferencia de distancia, ¿vale? Entonces, siempre que juguemos un origami, tenemos que tapar el de encima de unas de las dos pilas, siempre marcado por esta norma, que tenemos que dejar una pila equilibrada siempre con la otra. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos tres tipos de cartas dentro de este juego, ¿vale? Las cartas de puntuación final, que hacen un efecto al final de todo el recuento de puntos. Por ejemplo, este conejo dice un punto de victoria por cada dos cartas que tengas en mano al terminar la partida. Tenemos un límite de cartas en mano de 8, así que este conejo nos podría llegar a dar hasta un más 4 puntos, que no estaría nada mal, ¿vale? Y hay varias cartas de puntuación final. Después tenemos cartas de acción especial, ¿vale? Que las cartas de acción especial solamente las podemos hacer cuando son visibles y las podemos hacer como acción de turno. Recordad, en lugar de jugar carta o robar cartas, hacemos la acción especial. Por ejemplo, esta manta raya nos dice: robo una carta del mazo y a continuación juega un origami de agua. Por lo tanto, lo que puedo hacer es robar una carta de aquí y a continuación juega un origami de agua. Como tengo la concha en la mano, podría jugarla. Tengo de pagar 3, la serpiente tiene 3 en valor de pliegues. La descarto y la juego, ¿vale? Y este habría sido mi turno gracias a la acción especial de la manta raya. No obstante, al haber jugado esto encima de la manta raya, ya no podré volver a usar la acción de la manta raya en ningún momento, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la acción de instantáneo, que es en el momento en el que jugamos esa carta se lleva a cabo, ¿vale? Por ejemplo, juego la concha, que tengo de pagar 3 de valor de pliegues, en mano tendría la serpiente, que es valor 3 de pliegues, la juego, e instantáneamente dice, juega un origami de agua pagando un pliegue menos. Por lo tanto, yo podría jugar la manta raya, que me cuesta 8, pero como se reduce su coste en 1, puedo pagarla gastando 7. Por tanto, el mapache vale 2, el conejo vale 4 y el gato gane 1, descarto todos para jugar la manta raya. ¿De acuerdo? Esto sería el efecto instantáneo. El juego se iría transcurriendo a medida que vayamos haciendo turnos y demás, el mazo de juego de origami se terminaría y lo mezclaríamos una vez. A la segunda vez que se termine el mazo, se acaba en ese momento la partida, terminando con la ronda para que todos los jugadores hayan tenido la misma cantidad de turnos. En ese momento se cuentan los puntos y el jugador que tenga más puntos gana la partida. ¿Cómo se hace el recuento de puntos? Simplemente sumando la cantidad de puntos de cuadraditos de color rojo que tenga cada una de las cartas y aparte, si tenemos alguna carta que nos dé algo especial en la puntuación final, como por ejemplo el conejo, pues lo añadimos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hayamos contado esto, veremos la cantidad que tenemos de puntos y el jugador que tenga más puntos ha ganado la partida, ¿vale? Es un juego, como os comentaba al principio, de todo súper sencillo, os he explicado cómo jugar, no tiene más enjundia, cada una de las cartas viene explicadas en ella misma, cómo se realiza la acción que va a hacerse y demás, pero lo interesante que tiene este juego es que cada una de las diferentes razas que hay aquí dentro, los 5 tipos de criaturas, entre comillas, que hay dentro de este juego son diferentes, ¿vale? El jugar con el mar funciona mucho combinando cartas entre ellas, después el del...
el de la tierra, el de las llanuras, si no recuerdo mal, jugaba mucho con que podías jugar cosas gratis y podías hacer muchas acciones. Después el de la granja, tenías que intentar coger muchos pollitos porque al final te daban puntos, no sé. Había como varias mecánicas diferentes que se podían usar para cada una de las diferentes familias y al final sacabas puntos si sabías verlas y conseguías hacerlo mejor que tu oponente y demás. Y la verdad es que el juego me ha parecido muy interesante, muy bien montado y muy entretenido para jugar. Es una partidita en 20 minutitos, se hace súper rápido. Ya veis que de regla súper sencillo de explicar y luego con bastante más profundidad de lo que parece. Que parece un juego muy simpático y muy sencillito, y lo es. Pero después si te pones a rebuscar un poquitín por los intrínsecos del juego, encuentras cosas muy chulas. Así que nada, aquí os dejo con esta reseña del Origami. Espero que os haya molado y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Vale, chao.